vamos a pasar a ver un video de una plática que pasó después de la gala. Ponle. Esas personas que están atacándose, atacándote, son fanáticos de otras personas, escudándose que son míos. Ok, es muy posible. Para generar problemas y tenerme en estas. Y tener malos entendidos y yo tener un problema. Entonces, yo con todo el gusto, Fred, podemos hacer una historia donde yo comento y digo que dejen el hate. Si tú te sientes, si para ti eso es importante, yo lo voy a hacer porque yo no quiero tener problemas y no me gustaría estar en tus zapatos. Yo estoy casi que metería las manos por las personas que me apoyan, pero si yo puedo hacer algo para apoyarte y para que puedas, te puedan regresar la cuenta, lo voy a hacer y voy a dejar y voy a decir eso de que dejen el hate, de que eso no está bien, porque yo siempre he dicho, créeme, a mí también me han tirado hate un montón de veces. Creo que todos los que estamos aquí pero han llegado no a eso. Bien. Y por eso lo que obvio, dijo Miguel no está de hacer bien. La semana de, del hashtag. Exacto. Pero pues yo lo voy a hacer porque me gustaría que, si yo estuviera en tu posición, alguien me apoye así. Porque yo siempre soy de eso, de apoyar. O sea, siempre da para que te den, ¿no? Yeah. Entonces siempre me gusta como dar sin recibir nada a cambio. Es como un dar desinteresado. Pero pues yo sé que eso se regresa con creces. Porque cuando tú das algo desinteresado, pues te llega siempre. Entonces ya yo ya no quiero tener más inconvenientes. Créeme que... Sí, yo te entiendo, ya, créeme, ya. Relájate, llega a tu casa, tranquilo. No sé, ahorita, no sé si cojo mi celular, hacemos una historia, un boomerang y ya. Lo que sí quiero que te tengas en cuenta es que cuando tú quieras decirme algo, me lo digas. Que no te dejes influenciar por lo que ves. No porque estoy diciendo que alguien te diga. Y también te dejo esa punta ahí de que a veces no pueden ser personas que me siguen, sino pueden ser de otros que quieren pasarse por las personas que me quieren, mi fandom, para generarme un problema. Eso nada más. ¿Ya? Hecho. Gracias. Ya. Perfecto. Más que nada, ese pensamiento fue por al principio cuando yo me alejé de ti. Bueno, nos alejamos, no es que yo. Entonces ahí sí. Varios tus fans te defendieron y a veces no de la manera adecuada. Bueno, precisamente tocamos este tema porque durante todo el día ha estado suscitando precisamente todo lo de las redes sociales. Tanto Andreina lo comentó, lo han comentado en casa de los chicos Miguel. Y es importante también tocarlo. Se hizo un llamado a la gala pasada, no más hate, a que todo fluyera. Y pues quiero preguntarles, Andreina, la situación para ti ha sido bastante incómoda. De hecho, también se mencionó a Andrés y el fandom de Andrés. Quiero saber cómo va la situación. Bueno, Vanessa, voy a ser clara. Yo ya hablé con Fred, pero pues yo quiero decir dos cosas. Primero, que lo que hace Andrés me parece súper bajo. Súper bajo que utiliza las redes sociales. Porque si él quisiera, no sé, pues... hacer algo de hablar conmigo para poder llegar a algún acuerdo, no lo mencionaría en redes sociales y no incitaría también a que me ataquen, porque lo que él hace es que también inciten a que las personas reaccionen como reaccionan y es atacándome. Entonces, otra de las cosas que siempre pienso y que ahorita como que lo puedo confirmar es que a él le encanta hacer este tipo de cosas y llevar los problemas a las redes sociales, porque pues también lo hizo con Dondai. Le llegó una avalancha de hate a él y ahora lo está haciendo conmigo para que también me ataquen. No sé si es una estrategia como para que... ¿Cuál es el fin de él? Porque si uno quiere llegar a un acuerdo, va con esa persona. Hay un medio que se llama WhatsApp que si quiere hablarlo por privado o también es mi compañero, lo puede hablar aquí. O lo que sea que fuera, ¿no? Pues él asume, garantiza cosas que ni siquiera tiene las pruebas. Porque aunque él me diga que las tenga, yo no sé 100% si eso es real. ¿Me entiendes? Y también tengo pruebas donde también me atacan a mí, que es de su fandom. Pero yo para qué caerme en esa bajeza de estar diciendo, mira, esto es lo tuyo, esto es lo mío. Porque a final de cuentas yo no puedo ser responsable de las acciones que hacen los demás. Yo soy responsable de lo que yo hago. Si yo tuviera la culpa de que le bajen la cuenta a Frederick, si yo fuera culpable, yo diría como que, oye, discúlpame, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero no soy la culpable porque yo no lo hice, porque no tengo yo
como que la potestad o tengo el derecho de decirle, ay, yo lo hice. ¿Me entiendes? Entonces, con eso. Y nada, no, o sea, me parece súper bajo, me parece como mal de él, hasta como hombre, porque se supone que está hablando conmigo y que lo haga de esa manera por una red social, es como que, ¿a qué quiere llegar? ¿Cuál es su objetivo? Si su objetivo es hacerme sentir mal, si su objetivo es, no sé, que yo tenga una desestabilización emocional o algo que me afecte, pues no lo va a lograr porque no va a ser así. Dos, que sí, me ha pasado a mí de que no solo reciben hate los demás, sino que lo he recibido yo, lo he recibido Miguel, y tanto así que hasta quisieron bajarle la cuenta a Miguel. Entonces, yo la verdad, Vanessa, yo estoy preparada para todo y es como lo que yo digo, se puede recibir, hay dos maneras de recibir hate. En las redes sociales, que obviamente, al final de cuentas, es una persona que está escribiendo por un comentario y te lo está diciendo, no te lo está diciendo de frente. Pero yo lo he recibido de frente al inicio del programa y eso para mí sí es duro y cruel. Que te lancen cosas negativas dentro del programa, que te estabilicen, que te digan cosas, que te ataquen en tu cara, ha sido cruel. ¿Qué hacen a tu familia? Pues yo sufrí. ¿De quién específicamente? Pues de los que están en el programa. No tengo que para quién decir, no tengo que decir. Yo creo que los que están aquí saben quiénes son. Vanessa, yo le pongo nombre porque dice no tengo para qué decirlo, son las personas. Entonces, eso, la verdad, Vanessa, que yo agradezco totalmente a esas personas porque gracias a esas personas soy la mujer que soy y estoy fuerte. Y créeme que si viene ahorita un montón de comentarios que me han llegado porque sí recibo hate, porque sí recibo personas que me atacan, pues bueno, la verdad es que no me van a afectar. Muy bien, en este tema está envuelto tanto Andrés como Fred. Quiero empezar con Fred, que sé que básicamente ha estado platicando con Andreina tratando de resolver una situación. Platicaste también con Miguel. Cuéntame un poquito. Bueno, como hablamos, Andreina y yo hablamos. Bueno, ambos hablábamos y creo que queremos llevar la fiesta en paz. Aquí ninguno quiere tener problemas. Esa frase es mía. Y bueno, respecto a lo que dijo Andreina, yo sé de que no es su culpa. Yo sé que ella no le dice a los fans qué hacer. Pero sí tenemos cierta influencia nosotros como figuras públicas y podemos frenar estas cosas. Bueno, ya vimos que vamos a hacer ya sea una historia o algo así. Y eso igual los quiero invitar a todos para que todos nuestros fans, todo el público escuche y diga basta de hate, no más hate. Terrible. Obviamente no tenemos la decisión sobre ellos, pero sí podemos influenciar bastante. Entonces, bueno, con Andreina ya vamos a dejar que todo pase. Los fans pueden ser los de ella, pueden ser los de cualquiera. En ningún momento la acusé a ella. Eso está claro, está en todas mis redes. Siempre dije, es el público el que se toma las cosas demasiado a pecho. Y está bien que defiendan, pero no está bien que estén faltando el respeto a los demás. Defiendan a quien quieran, pero manténganse en cierto margen. Se entiende, ¿ya? Y creo que es un buen mensaje. Sí. Igual quiero agradecer a todos los chicos y al público que me estuvo ayudando para recuperar mi cuenta. Lastimosamente, me creé otra cuenta, la perdí de nuevo, pero bueno, ahora ya estoy con una tercera que poco a poco la voy a ir sacando cuando todo se calme más. Y gracias igual a todos ustedes.